Hola, mi gente, ¿cómo están? Vamos de nuevo. Bueno, hola, mi gente, ¿cómo están? Un poco aquí acerca de la presión que ejecutamos en la prensa para taza y botella. Sí, yo sé que ya algunos ya le tienen su toque, ya saben, solamente con esa memoria muscular ya saben si está buena la presión o no. Pero si estás comenzando y quieres saber cómo es el asunto aquí, mira lo que yo hago. Ok, muchachos, aquí tenemos entonces el aditamento separado para tazas y botellas de una máquina combo 8 en 1. Identificamos aquí, este es nuestro clan con el que nosotros hacemos la presión y este es el tornillo que tengo yo acá, que es con el que yo regulo la presión, ¿ok? Productos que son un poco cónicos como este pueden hacerlo con su resistencia cilíndrica, no importa, ya se va a ajustar. Este no va a funcionar para la resistencia cónica porque la resistencia cónica es demasiado cónica, entonces nunca lo va a llegar a apretar bien. Donde hay que estar pendiente es que mientras se mueva en posición cerrada, mientras se mueva no está apretado. Entonces apretan acá manualmente hasta que ya la resistencia y el esfuerzo es que hacen con el dedo ya es incómodo, ya no lo pueden hacer con los dedos. Acá ya no hay ningún tipo de movimiento, ya la taza no se mueve y aquí comenzamos a ajustar. Una vuelta para presión ligera, buena para botellas de aluminio. Una vuelta, dos vueltas para presión media, buena para porcelana, para vidrio. Una vuelta, dos vueltas, tres vueltas. Entonces esta sí es presión completa. Para artículos de acero, plástico, no lo hagan con presión fuerte porque con el calor se puede deformar. Ya saben.